muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día martes 22 de octubre cuando estamos celebrando 180 años de que Cristo haya pasado el lugar Amén. santo, el lugar santísimo, Amén. el santuario celestial Amén. para realizar la última tarea en beneficio de el hombre, como es esa ministración, ese ministerio intercesor y esa obra expiatoria. Fue un 22 de octubre cuando según la profecía bíblica, el santuario sería purificado. Y eso no era otra cosa que prácticamente purificar el lugar santísimo, el santuario celestial. De acuerdo a las profecías de Daniel, Jesús ha estado haciendo eso desde 1844 y esto lleva ya 180 años, por lo tanto, es un aniversario no tanto de un chasco, sino de un acontecimiento Amén. de gran envergadura Amén. ocurriendo en el cielo y que tiene una grande, eh, digámoslo así, importancia para la vida del cristiano, pues ha comenzado desde hace 180 años el juicio investigador y es cuestión de tiempo para que este se acabe y entonces la gracia se cierre y podamos entonces mirar a Cristo venir en gloria. Así hermanos y hermanas, le decimos a todos los adventistas del séptimo día que se identifican con ese pueblo remanente que surge en 1844, le decimos a todos que no bajemos la guardia, que sigamos proclamando que Cristo viene pronto, uh -huh. que como dijo el ángel allá en Apocalipsis 10, y que no es otro que el mismo Cristo, es necesario que profetices otra vez, así nosotros sigamos predicando. Y eso es lo que hacemos aquí en Advenimiento TV, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, predicando el mensaje de los tres ángeles por cuatro grandes eh, canales de televisión en cuatro grandes ciudades de aquí del estado de Texas, como son San Antonio, Houston, Dallas, Austin. Hermanos y hermanas, ¿cómo hacemos esto de proclamar el mensaje de los tres ángeles cuando somos tan solo una iglesia que no es grande, pocos miembros y los pocos miembros con una adquisición? económica bastante, digámoslo así, no rica, sino que ni clase media se puede decir, sino que hay vanos hermanos, saliendo adelante como puede, ¿Cómo podemos estar haciendo esto? No lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Amén. Estamos, por la gracia de Dios, eh, reuniendo 54 mil dólares al mes para pagar estos medios de comunicación y siempre le pedimos a las personas que nos ayuden. Aquí está en la pantalla las maneras para que ustedes nos hagan llegar. También, hermanos, diezmos, ofrendas, donaciones especiales para que estos medios de comunicación y este ministerio siga haciendo la obra de Dios. Puede llamar al 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Puede enviarlo por Zelle a ese número. Y también recuerde que puede enviar cheque o money order al Biobox 669-Cheper Texas 77371. Desde el extranjero pueden unirse a nosotros enviándolo por Paypal. Enviándolo por Western Union, por RIA, por MoneyGram, transfiriendo de banco a banco, y de cualquier parte del mundo, puede unirse a nosotros. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 y le daremos más información. Muchas gracias a los que este día se unan a nosotros en esta obra de proclamar el Evangelio y que Dios nos ayude a seguir firmes y fieles y como pueblo remanente proclamemos la verdad. La verdad presente. Hermano Ángel barrio bienvenido. Pastor contento, así como dice usted, hoy hoy celebramos, hoy celebramos. Hoy celebramos no una un gran chasco, hoy celebramos que tenemos un sumo sacerdote Amén. extraordinario trabajando 24/7 por ti y por mí. Así que gloria a Dios porque hoy Hoy tenemos un abogado maravilloso. Gracias Señor por tu amor. Quiero invitarle a que busque su Biblia hoy y se aprenda el verso para el día de hoy. Estamos todavía en Santiago. Esta semana parece que vamos a tener Santiago todos los días. Así que Santiago 1.21 dice, por lo cual desechado toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hoy vamos a desechar toda la inmundicia y abundancia de malicia. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, no te olvides de darle like, comentar y compartir. Estamos ya en todas las redes sociales, así que búscanos, suscríbete. Y hazte partícipe de este ministerio. Hoy vamos a orar porque hoy tenemos apreciando la luz. Y vamos a ver qué es la luz. Y vamos a ver cómo apreciar esa luz. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, queremos glorificarte. Alabamos tu nombre. Te damos gracias. Porque ese 22 de octubre, lo que pareció un fracaso, fue una bendición. Uh -huh. Hoy nosotros sabemos dónde tú estás, uh -huh. qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Gracias Señor, porque al moverte de un lugar a otro nos garantiza, nos garantiza que nosotros podemos estar salvos gracias a ti. Nuestros casos están siendo estudiados, los casos de toda persona que pase. Y sin duda podremos decir al final del tiempo, verdaderamente justos y verdaderos son tus caminos. Gracias Señor por darnos esta oportunidad. Queremos ahora que tu Santo Espíritu nos bendiga a nosotros y también al que escucha. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, el Señor nos ha dado mucha luz. La luz de la verdad ha brillado sobre nosotros. La luz del Evangelio. La luz de Cristo pero esta luz hermanos hay que apreciarla por eso el autor le pone apreciando la luz a la lección de hoy presente hermano ángelo el llamamiento de Dios para cada uno de nosotros pastor acabamos de leer este verso lo vamos a leer de nuevo Santiago 1:21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Ahí está. De nuevo me he dado cuenta que Santiago al escribir, al poner pone los las cosas en un orden que si usted lo sigue puede puede llegar a una conclusión exitosa. Hoy el trabajo de nosotros es desechar todo lo malo, toda inmundicia y vamos a centrarnos en la palabra. Cuando la palabra es implantada esta puede salvarnos y puedo cambiar el verso usted me hace permiso no se me ofenda cuando usted implanta la palabra la palabra la palabra de dios cuando usted le implanta en usted entonces usted tiene luz y no hay en usted tiniebla solamente la palabra de dios puede salvar nuestras almas. Así que hermanos, hoy es un buen día en que usted deseche toda inmundicia, todo lo que no sea palabra de Dios, déjelo afuera para que se implante en usted la luz. La luz tiene un problema y, y lo digo irónicamente, el problema es que cuando la luz entra donde hay tiniebla, molesta. Si usted está en un cuarto oscuro y le prendan el bombillo, le molestan los ojos. Así que, quizás a lo primero, cuando usted comienza a desechar lo malo y entre la luz, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que lo van a molestar. Pero no desista, siga, porque la única forma de usted ser salvo es implantando la palabra de Dios para que esta luz de Jesús brille en usted. Así es, hermanos, definitivamente que. No podemos convivir entre las tinieblas y la luz. Ambas no pueden estar juntas y en la vida de nosotros no pueden haber ambas cosas. Si hemos recibido la luz de Cristo, hay que desechar toda tiniebla de nuestra vida para que así también desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto solo se consigue cuando usted... Permanece en la palabra, depende de la palabra, se alimenta de la palabra Amen. y usted está allí siempre con la palabra. Así que, hermano Ángel, ¿qué nos dice el don de profecía al respecto? Oh, cómo puede desafiar la ira y los juicios del Señor los que tienen la luz de la verdad. La gran luz que le fue dada por Dios, pecando contra él y haciendo precisamente las cosas que Dios le ha dicho en su palabra que no hagan. ¿Cómo pueden estar tan cegados por Satanás como para deshonrar a Dios en su misma presencia y mancillar sus armas, pecando a sabienda? Dice el apóstol: Hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Estos pescadores en Sión los llamaré hipócrita. Preguntará. ¿De qué manera soy yo un espectáculo ante el mundo, los ángeles y los hombres? Responda cada uno por sí mismo: mediante el mal uso de la luz, los privilegios y la misericordia que Dios me ha dado mediante actos indecorosos que corrompen y contaminan el alma. Estamos leyendo en testimonios para Ministro, página cuatrocientos. 47. Esta cita no tiene ningún desperdicio, hermanos. De esta cita pudiéramos hablar todo lo que resta de la semana, pero me voy a quedar en esta pregunta, hermanos. ¿Por qué o cómo podemos ser nosotros espectadores? Hermanos, Pablo dice que nosotros somos carta leída. Donde quiera que usted va. Usted representa quién usted es. Así que a, aquí, aquí viene, a, aquí sale a relucir qué usted está representando. ¿Es usted más problema donde llega o es solución? Yo creo que todo cristiano hoy en día debería de ser solución. Así que la luz está ahí. Solo está de nosotros que la tomemos. Y pongamos a encender, así como dice el, el canto, enciende una luz y déjala brillar. Así debiéramos ser nosotros. Hermanos, ¿es usted luz en su casa? ¿Es usted luz en su trabajo? ¿Es usted luz donde va y, y hace cualquier actividad? ¿O cómo la gente habla de usted? Recuerde que nosotros somos, nosotros somos, somos cartas leídas. ¿Cuánto hemos llegado a aprender de la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos conocido? ¿Cuántos años llevamos como cristianos oyendo de la palabra? Esa palabra, hermanos, ha sido como un torrente de luz que ha venido para alumbrarnos. Hemos conocido bastante, pero ¿hasta dónde esa luz está haciendo la obra? en nuestra vida, hasta donde nosotros ya nos hemos convertido en portaluces, en darle a otros a conocer el mensaje. Qué interesante que diga que somos cartas leídas, que somos personas como espectáculo al mundo y a los ángeles. Esto de cartas leídas lo dice el apóstol Pablo, pero el hecho de que seamos... Espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Esto, hermanos, lo que nos dice es el gran compromiso que tenemos de alumbrarles. Así que el llamamiento de Dios para cada uno de nosotros es a alumbrar y a dejar toda inmundicia. Pero, ¿cómo se relaciona la palabra de Dios con todo esto, con nuestra salvación, especialmente en los últimos días? Pastor, le voy a pedir que me ayude con 1 Corintios 15, mientras yo leo Segunda de Corintios 3, 15. Segunda de Corintios 3, 15. Estos versos también muy conocidos para nosotros. Voy a leer 3.15. Y dice la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Permítame leer los versos anteriores. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, estoy leyendo desde el 12, piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Voy a leer este verso de nuevo. ¿Por qué persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido? Ahora viene el verso 15 que fue el que leímos y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora voy a leer el 16. Y ustedes van a ver por qué estoy leyendo todo esto. El 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redagüe, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, nosotros tenemos aquí una pregunta que nos hace el autor, cómo se relaciona la palabra de Dios con nuestra salvación. Y si le, le leía solamente el verso que él me dio, me iba a quedar... Corto, quería que la palabra de Dios le dijera a usted por qué o cómo se relaciona. Hermanos, todas las escrituras es inspirada por Dios. Pero quiero quedarme entonces ahora con el verso que el, el autor dice y que es que desde la niñez hemos sabido esto. Ya nosotros todos podemos decir que hemos estudiado la Biblia por mucho tiempo. ¿Qué tanta luz tenemos en nosotros? ¿Qué tanto nos ha impresionado? Esta luz de la Biblia, bueno, los versos que leí, el 12 dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecuciones. Todo el que quiera obedecer la Biblia, que se prepare porque lo que viene es persecución. Ahí está entonces la respuesta de qué tanta luz tenemos. ¿Te están persiguiendo? ¿Estás siendo tú atropellado por lo que tú crees? Ese es un buen termómetro. Pero 1 Corintios 15 nos dice algo más. Versículos 1 y 2 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Mm -hmm. Con esta declaración, hermanos, el apóstol Pablo está prácticamente reconociendo de que algunos pueden tener una fe superficial que no lleva a la salvación. Que algunos pueden estar creyendo solo como los demonios creen, pero no viviendo lo que lo que estudian o lo que predican. Hermanos, aquí claramente dice que si hemos creído que entonces perseveremos. Perseveremos y retengamos la palabra para ser salvos. De lo contrario, es como que hubiéramos creído en vano. Vemos nosotros cómo la palabra de Dios tiene esta relación con la salvación, pero ¿qué? ¿Qué en estos últimos días? Pero vamos a mirar cómo el don de profecía, hermanos, nos ayuda a entender más esto. Hermano Ángelo, por favor, si gusta, nos dividimos aquí las citas que vienen a continuación. Claro que sí. La obra genuina del Espíritu Santo en los corazones humanos. Se ha prometido para proporcionar eficacia mediante la palabra. Cristo declaró que la palabra es espíritu y es vida. Satanás, revestido con ropajes angélicos, obra en forma sutilísima para introducir invenciones humanas, pero la luz de la palabra brilla en medio de las tinieblas morales. Y la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquella tomará el lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra ingestada que hará los hombres sabios para la salvación. Mensaje selecto tomos 2, páginas 114-115. Voy a leer de nuevo la la primera parte que leí. Ese va a ser mi comentario. La obra genuina del Espíritu Santo en los corazones humanos se ha prometido para proporcionar eficacia mediante la palabra. Cristo declaró que la palabra es espíritu y es vida. Hermano, no te olvides de eso. La palabra es espíritu y es vida. Si te está faltando espíritu, ve a la palabra. Si te está faltando vida, ve a la palabra. Pastor, los que abrazan la verdad deben buscar una clara comprensión de las Escrituras y un conocimiento experimental de un Salvador vivo. El intelecto debe cultivarse, la memoria debe ponerse a contribución Toda pereza intelectual es pecado y el letargo espiritual es muerte. Cuando sus palabras de instrucción han sido recibidas y han tomado posesión de nosotros, Jesús es para nosotros una per presencia permanente que gobierna nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras acciones. Somos imbuidos de la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció jamás. Mensaje para los jóvenes, página 111. Yo creo que las citas se explican solas. La verdad, hermanos, es de que si usted y yo hemos abrazado la verdad, ahora lo que toca es que la vivamos, que la experimentemos en nuestra vida, que nos pongamos a, a ser hacedores de la palabra. Todas las instrucciones que hemos recibido del Señor a través de la palabra, ha venido a ser eso como una manera de ayudarnos para gobernar pensamientos, nuestra vida y acción. Así que démosle gracias a Dios por la palabra y por el mayor maestro que tenemos como Jesús, para que de esa manera podamos aplicar todo lo que Él nos ha enseñado. Mire lo que decía el apóstol, hermanos, les declaro el Evangelio que les he predicado, el cual recibisteis y en el cual perseveráis, por el cual asimismo... Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Así que para ser salvos, es necesario retener la palabra, apreciar la luz de la palabra y vivir esa palabra. Hay que orar para que el Señor nos ayude a eso. ¿Qué les parece? Amén. Señor, le suplicamos Amén. que usted nos ayude para apreciar la luz que ha emanado de su palabra. Amén. Aquí por estas ondas radiales y televisivas ha estado brillando la luz. En miles de hogares ha estado brillando también. ¿Y qué estamos haciendo con esa luz? ¿La estamos apreciando? Algunos tristemente no lo están haciendo, no están apreciándola. Pero Señor, te rogamos que nos ayudes para nosotros hacer la diferencia y sí apreciar la luz, vivirla, disfrutarla y compartirla. Señor, ayúdenos por favor a poner por obra esta palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.